quiero anunciarles que los salarios de los trabajadores camioneros han pasado a segundo plano. Si bien hemos hecho un acuerdo con el sector empresario, no sirve de absolutamente de nada si no se aumenta el mínimo no imponible. Por lo tanto, reitero, los salarios de los trabajadores han pasado a segundo plano. Como consecuencia del reclamo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, del mínimo no imponible, de las asignaciones familiares y de todo lo que todavía falta dar respuesta a los trabajadores, y además porque el gobierno ha denunciado a quien les habla, quien les habla es el único responsable de todo lo que ocurre en la organización gremial. Quien les habla es quien decide firmar, no firmar, determinar un paro, no determinarlo, no hay otra persona que lo haga. Todos los compañeros que hablan a la prensa del desarrollo de una medida de fuerza es porque yo lo autorizo a hablar. Esto significa que el único responsable de todo lo que ocurre es quien les habla. No hay otro responsable. Ningún compañero es responsable. Y mucho menos Pablo. Así que si el señor ministro del Interior ha hecho esta denuncia, que me denuncie a mí y no a Pablo. Ni a ningún otro compañero. Por estas denuncias absurdas que han realizado, que no nos preocupa, porque sabemos que hemos cumplido con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad. Por esa razón, la semana entrante, el día, creo que va a ser el día miércoles, digo creo porque ahora muchos compañeros de la CGT me han pedido que detalle los motivos del paro nacional que va a realizar el sindicato de camioneros. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con una movilización a Plaza de Mayo.